Hola y bienvenidos a esta presentación organizada por el Observatorio del Caribe dentro del marco de la cuarta semana de la ciencia y la tecnología, que este año trata del recurso agua. Mi nombre es Sofía Lisbrandt y esta presentación va a estar explicando sobre el acceso del agua en el nivel mundial y también en Colombia, y cómo con un mejor manejo del agua podríamos aumentar la seguridad alimentaria en la región Caribe. El agua es un recurso esencial para la vida. Es necesario para todos los procesos metabólicos dentro de nuestros cuerpos. El cuerpo humano contiene unos 70% del agua. También es un recurso necesario para los organismos que consumimos, las plantas, los animales. Y una planta como el tomate, por ejemplo, una verdura que comemos mucho, contiene unos más que 90% del agua. Y obviamente el agua también es necesario para el crecimiento y el desarrollo de ese organismo. Para entender mejor el recurso agua, deberíamos estudiar el ciclo del agua, que está impulsado por el sol, empezando con los océanos, donde el sol causa una evaporación del agua, también de los lagos y las tierras en el mundo. Esa agua se condensa en la atmósfera y forma nubes. Cuando las nubes al final empieza a botar esa agua, sería en forma de lluvia o en nieve, y se va a caer sobre la tierra. Esa agua puede quedarse en la superficie de la tierra y formar ríos y arroyos y almacenarse en los lagos, o podemos tener una filtración del agua y el agua llega al agua subterránea. Pero al final esa agua va a regresar a los mares, y en esa manera tenemos un ciclo. Podemos ver de ese ciclo que el agua es un recurso renovable, pero solamente si utilizamos el agua con cuidado y no demasiado para que se agota. Ahora sabemos dónde se encuentra el agua, pero no sabemos en qué cantidades. Y el caso es que unos 97.5% del agua en el mundo es agua salada. La mayoría de ese se encuentra en los océanos, unos 96.5%. También hay agua salada en lagos salados y también en agua subterránea salada. Unos 2.5% solamente es agua dulce. Ese 2.5% podemos dividir en glaciares y hielo que se encuentra en el polo norte y en el polo sur, unos 68.6%. Entonces, dos terceros de esa agua dulce no es disponible para nosotros porque está en forma de hielo. El resto, 30.1%, se encuentra como agua subterránea, que podría ser disponible, pero no todo está disponible para nosotros para utilizar. Y un 1.3% solamente de esos 2.5% se encuentra como agua en la superficie. Si miramos la distribución de ese 1.3%, vamos a ver que 73.1% de esa agua es en forma de hielo o nieve, diferente a lo que se encuentra en los polos. Y unos 20.1% se encuentra en los lagos, y el restante está como agua atmosférica, agua biológica en las plantas y organismos, en arroyos, en pantanos y como agua en humedad en el suelo. Entonces, de esa imagen, de ese diagrama, podemos ver que en verdad es una pequeña, pequeña parte del agua que es disponible para el uso de nosotros, aunque pensamos que la planeta Tierra tiene una abundancia grande del agua. Además de eso, que es solamente una pequeña parte que es agua dulce y disponible para nosotros, la distribución de esa agua es poco uniforme en el mundo.
Esos colores muestran dónde se encuentra más agua, con el color azul oscuro, donde hay más abundancia, y el amarillo y naranja significa que hay poca agua disponible. Entonces podemos ver aquí que los áreas con más problemas son en África y en Medio Oriente, mientras Colombia, que tiene aquí un color azul oscuro, significa que hay una abundancia de agua grande. Entonces es un país afortunado con bastante de agua. En esa imagen podemos ver la proyección del uso del recurso agua, donde el color verde oscuro significa que se utiliza una pequeña parte del agua disponible y los colores amarillos y naranjas significa que se utiliza una mayor parte de esa agua disponible. Para la proyección de 2025, podemos ver que América del Sur en general está bien, que no se utiliza mucho de esa agua disponible que hay, mientras en África, en Asia, se van a ver más y más problemas con el acceso del agua porque se está utilizando más y más de su recurso. También en los Estados Unidos y en México vamos a ver ese problema. Esa distribución y falta de agua en ciertas partes del mundo causa que alrededor de 700 millones de personas sufren de escasez de agua. Y para 2025 se está estimando que 1,8 mil millones de personas van a vivir en regiones con escasez absoluta de agua. Y 2/3 partes de la población mundial pueden vivir en condiciones de estrés por falta de agua. Con el escenario de cambio climático actual que tenemos, esa situación va a ponerse aún peor y se está estimando que en 2030 casi la mitad de la población mundial va a vivir en áreas con alto estrés por falta de agua y ese puede causar el desplazamiento de entre 24 millones y 700 millones de personas por falta de agua. La situación más grande con la mayor parte de las personas que sufren por falta de agua se encuentra en África subsahariana, donde también tenemos los niveles más altos de pobreza y las poblaciones más vulnerables. Bueno, ¿para qué se usa el agua? El promedio del uso del agua por cápita es en el mundo 574 metros cúbicos por persona por año. Podemos ver que en Colombia estamos utilizando mucho menos, 231 metros cúbicos por persona por año. Y está muy por abajo de los países con mayor uso en América del Sur, Guyana, Surinam y Ecuador, que están por encima de 1000 metros cúbicos por persona por año. Y Guyana, el extremo de América del Sur, está por encima de 2000 metros cúbicos por año y por persona. La diferencia en el uso del agua entre esos países es para qué se utiliza el agua. En Colombia, la mitad del agua se usa en el uso doméstico y un 46% en la agricultura y una pequeña parte como uso industrial. Mientras los países que utilizan mucha agua en América del Sur, se tiene un uso grandísimo en la industria agrícola, con una parte muy pequeña en el uso doméstico. Si miramos otros países en el mundo con alto consumo del agua, podemos ver la misma situación: Australia, los Estados Unidos y España, con altos porcentajes en el uso agrícola, con la excepción de los Estados Unidos, donde están utilizando mucha agua en el sector industrial, pero todos tienen en común que el uso doméstico es una pequeña parte. Entonces, de ese podemos ver que en Colombia hay poco uso para el sector agrícola y para la seguridad alimentaria. Hemos visto imágenes que dicen que Colombia es afortunado con buen acceso del agua y esos datos muestran lo mismo, es la precipitación
y el acceso en los ríos en el país. Colombia tiene una precipitación mediana de 3.000 milímetros por año, que es mucho por encima del promedio global de 900 milímetros por año y también por encima del promedio de América del Sur, que es 1.600. Y también el acceso en los ríos es mucho por encima en Colombia que en el resto del continente y el promedio global. Sin embargo, si miramos la distribución dentro del país, podemos ver aquí que la mayoría de esa agua disponible se encuentra en Orinoquía y Amazonía, y allá no vive mucha gente. En el Caribe, por ejemplo, recibimos solamente un 5% del agua que recibe el país. También, además de esa distribución territorial del recurso agua, hay una distribución durante el año que es poco uniforme. Aquí en la costa Caribe tenemos la mayoría de la lluvia durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, que podemos ver aquí. Esa es la precipitación de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en milímetros por mes aquí. Recibimos una cantidad limitada entre abril y agosto, con 3 meses, casi 4 meses, con sequía completa, desde diciembre hasta marzo. La evapotranspiración, la combinación entre la evaporación y la transpiración de las plantas en zonas tropicales, áridas o semiáridas, con temperaturas altas como tenemos aquí en la costa Caribe, está entre 6 a 8 milímetros por día. Y si tenemos un cultivo de alta producción de biomasa, como la maíz, por ejemplo, podemos llegar a niveles de evapotranspiración de 12 milímetros por día durante el máximo crecimiento. Eso podemos ver aquí en el gráfico a la derecha que muestra datos en un cultivo de maíz de Texas, que es un área en los Estados Unidos que es seco y caliente. Aquí durante, esa es la temporada de crecimiento de un cultivo. Al comienzo y al final, cuando no está creciendo mucho, hay una evapotranspiración de unos entre 2 y 4 milímetros, y cuando hay un máximo crecimiento de las plantas está alrededor de 12 milímetros por día. Si miramos ese gráfico otra vez en la precipitación en la región Caribe y ahora mirando el promedio de precipitación por día, y aquí está marcado el 6 milímetros por día, que es el promedio, el nivel bajo que vimos anteriormente, podemos ver que solamente durante la época de máxima lluvia, cuando tenemos suficiente de lluvia para sostener un cultivo con buena producción, mientras el resto del año no hay suficiente de agua para tener producción alta de ese tipo de cultivo. Bueno, la solución a esa problemática de la distribución de la lluvia es el riego. Con el riego podemos cultivar áreas que son secas. Esa es una imagen de la Sahara en África, donde está cultivando en condiciones de desierto completamente, pero con riego es posible cultivar. Y a la derecha podemos ver una imagen de la diferencia entre un cultivo con riego y un cultivo sin riego en un área que es limitado en lluvia. Entonces, con riego hay posible cultivar y aumentar las cosechas. En Colombia está estimado que se podría tener riego en unos 6.6 millones de hectáreas de tierra que es apta para la agricultura. Pero el área bajo riego es solamente un 12.8% de eso. Entonces, todavía hay mucha potencialidad de aumentar las áreas con riego para aumentar las cosechas. Con riego, entonces, se puede aumentar las cosechas.
se puede cultivar en áreas áridas que ahora son demasiado secas para tener una buena producción. Se puede tener disponibilidad de agua durante todo el año y no limitar la producción solamente a la época de lluvia, sino tener producción continua durante el año, lo que permite varias cosechas durante el año, no solamente una cosecha. En la costa Caribe se utilizan las áreas, las tierras agrícolas o aptas para agrícolas, principalmente para usos pecuarios, para la ganadería. Aquí a la derecha podemos ver la distribución de uso de tierra y la ganadería o uso pecuario es 87% de esas tierras y solamente un 7% se usa para la agrícola, para producir cultivos. Bueno, la ganadería es un sistema de producción que permite producir alimentos sin riego, pero no es, no utiliza las tierras en manera máxima para tener la máxima producción de alimentos. Pero si tenemos riego, podríamos convertir parte de ese terreno de procesos de sistemas de ganadería y tener producción de alimentos, de plantas, y aprovechar mejor a esas tierras, aumentar la producción de alimentos y por ende aumentar la seguridad alimentaria de la región. Con eso me gustaría concluir los puntos más importantes de esa presentación, que son que el agua es un recurso escaso en una gran parte del mundo, pero y el uso más grande del agua es para la agricultura y la seguridad alimentaria. Colombia es un país afortunado con abundancia de agua, pero no se aprovecha esa agua como se podría para incrementar la producción agrícola. Y con mejor aprovechamiento sería posible aumentar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Muchas gracias por su atención.